Bonjour mes amis, sean bienvenidos una vez más a su canal. Para los que todavía no me conocen, déjenme presentarme. Yo soy Jeremy, un mexicano que está viviendo por Bélgica. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo es vivir de manera legal en Bélgica. Esto va a ser con base a mi experiencia y cómo yo he estado viviendo el proceso de vivir legalmente aquí en Bélgica. Desde ahora los invito a quedarse hasta el final del video porque hay unos puntos que pudieran ser muy importantes para todos ustedes. Si todavía no están suscritos, los invito también a irse a la parte de abajo y tocar la campanita para que puedan estar recibiendo mucha información que todavía voy a estar subiendo y voy a estar compartiendo con todos ustedes. Vivir de manera legal en Bélgica es tener que pagar impuestos, ir a trabajar, ir al supermercado, pagar los seguros, tener acceso a una seguridad social. Se dice que Europa tiene uno de los mejores sistemas de salud de todo el mundo, pues vamos a estar hablando específicamente de este país que se encuentra en el centro de la Unión Europea. Así como tenemos obligaciones, también contamos con derechos y también con muchas ventajas al ser una persona legal en este país. Yo cuando inicié mi proceso migratorio tuve que ir a la comuna o al ayuntamiento de mi comunidad para poderme estar inscribiendo y poder empezar mi proceso de vida legalmente aquí en este país. Al iniciar mi proceso recibí mi tarjeta naranja y posteriormente mi tarjeta de residente. En esa tarjeta se me fue otorgado un número nacional belga. Ese número nacional la reciben todas las personas que migran a Bélgica o que nacen aquí en Bélgica. Ese número nacional es el que te va a estar acompañando durante todo tu trayecto en este país. Con ese número nacional significa que tú eres ya una persona de manera legal y es la llave que te va a estar abriendo diferentes puertas para que tú puedas estar beneficiando de servicios y algunos beneficios que el gobierno otorga a todos sus ciudadanos. Si ustedes quisieran saber un poquito de cómo fue mi proceso migratorio en este país y bajo qué estatus pude obtener mi residencia en la Unión Europea, les dejo este video por aquí. Vivir de manera legal en Bélgica es levantarte e ir a trabajar todos los días y pagar impuestos. Al acceder a tu número nacional, tienes la oportunidad de poder estar buscando un trabajo de manera legal. Al estar trabajando de manera legal, claramente tienes también que estar declarando tus impuestos y se te da la oportunidad de poder acceder a un buen servicio de seguridad social. Trabajar de manera legal es ganar arriba de los 1.800 euros mensuales aproximadamente por un tiempo completo. A ese sueldo ya se le debió de haber restado todo el impuesto. El impuesto que se resta es aproximadamente un 30% del salario que se recibe. Es importante recalcar que no todas las personas ganan el sueldo mínimo. Vamos a poner un ejemplo. Si hay una persona que está ganando 3.000 euros de manera mensual, a ese sueldo se le tiene que estar restando el impuesto. 1.000 euros se tendrían que estar yendo a la contribución y 2.000 euros sería el sueldo que estaría recibiendo de manera neta el trabajador. Bélgica es uno de los países de la Unión Europea más onerosas en su sistema de impuestos. Naturalmente, mientras más ganas, más impuestos tienes que estar pagando. Pudiera llegar un momento donde tú pudieras estar pagando hasta el 50% de tu salario. Bastante oneroso, ¿no creen? El costo de vida y la inflación ha aumentado en estos últimos meses. Los salarios están en constante cambio. Un 30% es la cantidad en porcentaje de tu salario que se va a la contribución. De ese porcentaje, un 13% se va a la seguridad social y el resto se va al impuesto sobre la renta, los impuestos locales, federales y comunales. Vivir de manera legal en Bélgica también es poder beneficiar de un buen servicio de seguridad social. A ser sincero, el servicio de seguridad social es muy eficaz. Un 13% de tu salario es lo que se va a la seguridad social. A eso aunado, tu patrón también tiene que estar pagando un porcentaje más elevado. Y también tú tienes que estar contribuyendo de manera individual al servicio de seguridad social. ¿Cómo es esto? Tú tienes que estar pagando por tu lado primas de manera trimestral y de manera anual. Por ese pago de primas que tú vas a estar realizando de manera trimestral, tú vas a tener derechos a estar teniendo reembolsos por servicios medicales, por consultas médicas, por servicios hospitalarios, incluso por medicamentos.
Hay que recalcar que no todos los medicamentos son reembolsables y los otros servicios también son en diferente porcentaje. Si bien es cierto que no se recibe el dinero al 100% de ese pago que tú efectuaste directamente con tu doctor, al menos se recibe una cantidad muy importante. Cuando se trata de medicina general, pudiéramos decir que un 70% es lo que tú vas a estar recibiendo de devolución nuevamente. Esto son por servicios médicos generales. Si ustedes quisieran estar abarcando más ramas del servicio de salud, como por ejemplo servicios dentales o tal vez servicios oculares, hay que pagar suplementos y hay que pagar primas un poco más elevadas para poder estar beneficiando también de estos servicios. Yo les pudiera estar dando un ejemplo personal. Cada vez de que yo voy a una consulta con mi médico familiar, yo tengo que pagar aproximadamente 30 euros. De esos 30 euros, yo recibo un 70% de devolución y el resto se va a la seguridad social. Comparado con otros países, yo llamaría a esto tener que pagar tu seguro médico privado, pero las aseguradoras son parte del gobierno. Claramente, para poder beneficiar de un buen servicio de seguridad social, también hay que pagarlo. Vivir de manera legal en Bélgica es tener que comer claramente e ir al supermercado y beneficiar de bienes y servicios. Por estos bienes y servicios hay un porcentaje gravado de impuesto que es el 21% gravado para los bienes y servicios, que se conoce como el IVA, el impuesto al valor agregado, o también como se le conoce aquí en Bélgica como la TVA, por sus siglas en francés. Esta TVA lo podemos ver marcado en nuestro ticket de supermercado o cada vez que estamos intercambiando dinero por algunos servicios. Ahí es donde se ve marcado en nuestro ticket el 21% que se le agrega a ese pago por el bien o por el servicio. Es verdad también que no todos los bienes y servicios son gravados al 21%. Por ejemplo, algunos productos y servicios farmacéuticos, culturales o de transporte son gravados en menor porcentaje de impuesto. Continuando con los impuestos, vivir de manera legal en Bélgica es tener que pagar el impuesto de la basura. Este es un impuesto que se paga de manera anual y se paga a la comuna de tu comunidad o de tu ciudad. La comuna ofrece un programa a sus ciudadanos haciendo mención de los días que el camión de basura va a estar pasando para poder reciclar. Vivir de manera legal aquí en Bélgica también es reciclar y es muy importante. Hay días que pasa el camión de la basura a recoger únicamente los plásticos, otro día pasa a recoger únicamente el papel y el cartón, otros días también pasa el camión de la basura a recoger algunos otros desechos en general. Vivir de manera legal en Bélgica también significa tener que transportarte e ir de un lugar a otro a través de tu ciudad, a través de tu comunidad, de tu región o tal vez a través de todo el país. Yo les voy a estar hablando específicamente del trayecto en bus. Este trayecto cuesta aproximadamente un abono mensual en 50 euros. Pero si tienes, por ejemplo, un vehículo propio, el pago de combustible es aproximadamente entre los 2 euros el litro y es un cambio constante y muy volátil que estamos viviendo en estos momentos con referente a los combustibles. Si ustedes quisieran saber un poco más a detalle de cuánto es el costo de vida en este año que está casi por finalizar, les dejo este video por aquí. Vivir de manera legal en Bélgica también es tener que pagar tu carro, tu auto o tu alquiler. Eso depende de cada persona. Pero lo que sí es importante es tener que estar pagando tus seguros, tanto de carro como de vivienda. Tú no puedes tomar la ruta y conducir tu auto si no cuentas con un seguro de gastos médicos. Este seguro cuesta aproximadamente 1.200 de manera anual cuando tú eres un joven conductor, cuando acabas de recibir tu licencia de conducir. Este precio pudiera reducirse a la mitad, entre los 600 y 700 euros, cuando eres ya una persona experimentada al volante. Hay que destacar también que cada seguro es diferente. Les estoy dando un aproximado de cuánto es lo que estaría costando aproximadamente. También al recibir ese precio de manera anual, se tiene que estar considerando el estado del carro,
la fecha en la que fue fabricada y qué tan amigable con el medio ambiente es. Para un seguro de casa, yo no les pudiera estar dando con exactitud cuánto es lo que estaría costando porque sabemos que cada casa es diferente. Eso se tendría que estar viendo también con las aseguradoras. Los belgas están acostumbrados a pagar seguros para todo. Pagan su seguro para sus autos, pagan seguro para la vivienda, para los negocios, para el teléfono, para los aparatos electrodomésticos, para los viajes, inclusive para el perro. Vivir de manera legal en Bélgica significa también tener que estar comunicados, no quedar incomunicados. El abono con internet y llamadas ilimitadas para un teléfono celular es aproximadamente entre los 25 y 30 euros de manera mensual. Pero si aunado a eso nosotros quisiéramos tener también un teléfono fijo en la casa, quisiéramos tener también un paquete de internet en la casa, sí quisiéramos estar beneficiando también de canales variados en nuestra televisión, ese paquete te pudiera estar costando aproximadamente 160 euros o un poco más elevado. Vivir de manera legal en Bélgica pues es también no morir de frío. Ahorita estamos ya entrando al invierno y los precios de los energéticos han ido en aumento por los diferentes problemas que ustedes ya conocen que está viviendo Europa y gran parte del mundo. Aquí en Bélgica hay diferentes maneras de calentarse en invierno. Hay derivados del petróleo, está el gas y también está la electricidad. Claramente la electricidad es la más cara. La más barata pudiera ser a través de una chimenea y con madera. El gran dilema de vivir legalmente es cómo voy a estar pagando todos mis gastos fijos que no varían y que el gobierno impone si no tengo trabajo. Si se dan cuenta, cada mes llega mi mes y yo ya tengo gastos que no varían, pero ¿cómo yo voy a estar pagando todos esos gastos si no tengo trabajo? Así como en un principio yo les había dicho, así como tenemos obligaciones, también tenemos derechos y también tenemos ventajas de vivir en Bélgica. Y una de las ventajas es poder estar recibiendo tu salario incluso cuando no estás trabajando. A este pago se le conoce como el pago de desempleo. Si bien es importante decir que no es a un 100%, pero al menos es a un 70%. Nada mal, ¿no creen? ¿Cómo voy a poder estar beneficiando o cuáles son los requisitos para poder estar beneficiando de este pago de desempleo? Uno de los requisitos es haber estado trabajando el último año y con base al salario que tú habías recibido el último año se te va a estar haciendo el cálculo del 70%. Una vez que tú hayas estado ya desempleado, inmediatamente tú tienes que acudir a las oficinas de desempleo de tu comunidad o de tu región para que ellos puedan estar iniciando tu proceso, para que ellos puedan estar efectuando tu pago de manera mensual. A eso también hay que mencionar que la oficina de gobierno va a estar verificando también de qué es lo que estás haciendo para que puedas estar consiguiendo un trabajo lo más rápido posible. Tienes que estar presentando pruebas y algunas otras series de demandas que la oficina de gobierno va a estar preguntándote y va a estar siguiendo tu evolución y desarrollo con base a la búsqueda de empleo. Y mientras no tienes un empleo, vas a poder estar beneficiando de ese 70% de tu salario antiguo. Emigrar con hijos también pudiera ser un beneficio, ya que el gobierno ayuda con las alocaciones familiares por hijo y por familia. ¿Qué son las alocaciones familiares? Las alocaciones familiares es un pago que se le da a las familias por hijo para que ellos puedan estar manteniendo y creciendo a sus hijos en las mejores condiciones. El pago que se da es de 160 euros con un hijo. Esto pudiera estar variando tal vez de región en región. Yo les estoy dando algún aproximado y con base a la experiencia que yo tengo y la investigación que también estuve haciendo. Si ustedes saben de un dato diferente o de alguna cantidad diferente, déjenlo en la parte de abajo para que podamos también estar informándonos y que la comunidad también pueda estar informándose de cuánto es el pago que ustedes están recibiendo también con base a su experiencia. Yo no tengo hijos, pero es lo que estuve investigando.
pudiera estar llegando un momento donde tú pudieras también estar recibiendo arriba de los 1,000 euros como apoyo de alocaciones familiares, pero con una aproximada de hasta 5 hijos. Este pago se le da a todas las familias que cuenten con hijos. También el día de tu nacimiento, tu familia va a recibir un pago arriba de los 1,000 euros. Es un pago único por tu nacimiento. Yo creo que este es un gran apoyo que el gobierno da a las personas, a las familias que emigran a este país y a las familias que son pertenecientes originarias de este país para que puedan estar creciendo a sus hijos en las mejores condiciones. A eso también tenemos que estar agregando de que las escuelas son completamente gratuitas. Y bueno amigos, llegamos ya al final del video de cómo es vivir de manera legal en Bélgica. Ahora ustedes ya conocen un poquito de cómo es vivir de manera legal en Bélgica. Yo traté de hablar a grandes rasgos y de los temas más importantes que a mí me parecen y a mi consideración muy importantes. No quisiera terminar este video sin antes agradecerle por haberse quedado hasta el final de este video y también quisiera agradecerles a los nuevos suscriptores que se encuentran en el canal. Hay mucha información que todavía voy a estar subiendo. Si todavía no están suscritos, ya saben qué hacer. ¿Ustedes creen que este sistema de trabajo y de seguridad social debería de estarse replicando en algunos otros países, como por ejemplo en países latinoamericanos? Déjenme sus comentarios en la parte de abajo y los estoy leyendo a todos y nos vemos en un próximo video.